Esta es una pregunta bastante compleja. Sí, esta es una preguntita que me tiró Agus. A ver, ¿podés volver a alguien a la vida para pasar una noche? Puede ser de joda o con quién sería y por qué. Y no tiene que ser necesariamente alguien muy cercano. Puede ser una figura. Vos podés pasar la noche con esa figura. Claro, exactamente, esa figura. Aunque esa sea persona, un inalcanzable. Claro, exactamente. Uno que para mí es mi ídolo, Van Gogh. Van Gogh para mí sería algo terrible. Igual que ir algún día a ver sus obras y eso sería algo que me llegaría, digamos, me tocaría. Genial, Van Gogh me gustaría mucho. Bueno. Conocer lo que fue la persona, ¿no? Un loco terrible. Un loco que por amor se corta la oreja, ¿no? Un trastornado terrible. Viene muy de la mano por tu faceta artística como pintor. Claro, así que... sí, obvio. Pero bueno, a vos te gustaría conocer más los aspectos emocionales de la persona, más allá de la parte artística de él. Claro, sí, lo que es la personalidad del tipo, ¿no? Lo que vendría a ser. Lo que lo llevó también un poco también a alguien que no estudió en las grandes, ¿viste? En las grandes academias, y resultó vendiendo unos cuadros, los cuadros más caros del mundo son los de él. Obviamente que ningún artista se hace millonario, siempre es posmuerte, ¿viste? Que se hacen millonario. Pero es valoradísimo el tipo sin ser un Da Vinci, ponele, que era mucho más grosso, sin ser un crack en lo suyo, el tipo es muy respetado. Entonces me gustaría ese, yo elegiría ese. Yo si tuviera que elegir como una cuestión afectiva, lo elegiría a mi abuelo, pero me la voy a jugar en esta, voy a elegir una personalidad que ya no está entre nosotros, y que creo que nadie la entendió en su momento, que es el Andy Warhol de Argentina, boludo. Nadie se dio cuenta que ese tipo era... Y elegiría a Ricardo Fort para pasar una noche, con los gatos, todo. Sabía que iba a ser él. Ricardo Fort, el comandante. El comandante, todo, pero con toda la... O sea, no solo él, sino con todo el lore de él, ¿entendés? Claro. Tipo Victoria del Rey, Gallardo, todos los gatos... El pibe Starota, todos juntos. Bueno, él fue otro que fue bastante bastardeado en vida, y incluso viendo notas de él, qué sé yo, como que dice nadie me entiende, nadie me banca, como que era bastante sufrido, y después como que surgió esto del comandante, de medio como en broma, pero en serio, y fue una vez que murió el chabón también. Nadie lo entendió, loco, a ese chabón, boludo. Yo cuando lo vi la primera vez en lo de Fantino dije, mirá lo que es este tipo, boludo. Ya lo bardeaban porque era millonario, que eso, que el otro... Pero, boludo, no sé cómo explicártelo. Tipo, el chabón era un diferente, un distinto, boludo. El otro día estaba viendo a Damián Cook hablando un poco de él. Que hizo el podcast. Hizo el podcast, que no lo escuché, pero hizo como un resumen en YouTube. Y el chabón decía que el padre no podían avalar que su homosexualidad, qué sé yo. Y el tipo lo mandaron a vivir a Miami, ¿no? Como tipo, rajada acá. Tipo, dañás la imagen de la familia, de la empresa, andá a Miami, hacé lo que quieras allá. Y como que, viste, a él le costó mucho tiempo volver. Incluso siempre luchando ahí porque el padre lo quiera, ¿no? Claro, y sí, no sé ni siquiera si lo logró. Tipo, porque él explota y viene acá y se muestra tal cual es cuando el padre muere. Sí. Así que más allá de todo lo extravagante y lo millonario y todo, era un tipo, me imagino, que en el fondo como sufrido, porque la propia familia lo tenía como un bicho raro, como la oveja negra. Exactamente. Y todo por su orientación sexual nada más, o sea, una locura. Y era un diferente, y desde ya me adelanto y les digo que sí. 100, si hubiese tenido la oportunidad de conocer a alguien, hubiese querido conocer a Ricardo Fort, porque el chabón era un personaje. O sea, en todo sentido. Entonces, fuimos a la playa, boludo, una vez, en Mar del Plata, que estaba la playa, ¿cómo mierda era que se llamaba? La Fort Beach, no me acuerdo cómo miércoles era, boludo. Ahí dice Gerald, dice, sí, totalmente que... Es más, cuando dice tremendo el podcast, entiendo que sí, totalmente por Ricardo Fort. Y ahí Julio Escaloneta dice al Diego. Sí, yo pensé el Diego también. Yo, lo primero que se me vino a la cabeza fue como una noche con... No te bancás una noche con el Diego. No, ni en pedo, me muero a las 2 horas. Yo creo que una noche de vivirla con el Diego debe ser bastante intensa. O sea, sí. Tipo, ¿qué pasó ayer? Va a pasar, ¿no? Tipo, sí. Te levantás y no entendés nada, de repente está tenés un tigre en la habitación, está Coppola, cualquier cosa. Coppola. No, Coppola es un monstruo. Pero sí, yo coincido 100%. Yo no me puedo imaginar lo que hubiese sido una noche ir a chupar una birra. No, es más, ¿saben cómo me hubiese gustado a mí pasar un día, sea una noche con Ricardo Fort, comiendo pizza y tomando cerveza en la puerta de la casa? La vereda. Ahí en la vereda, sí. En la vereda, totalmente. Hablando pelotudeces. Sí, sí. Pero es una lástima que no lo haya podido vivir él también. En algunos aspectos, viendo los videos o más que nada los documentales, porque uno lo termina conociendo por notas, o sea, más en profundidad, por notas o podcasts como el de Damián Cook, ¿no? El chabón es como que gran parte de su vida estuvo corriendo atrás de querer demostrar algo. O sea, también, ¿no? O sea, de querer de alguna manera no destacar, porque el tipo destacaba, tenía un aura ahí bastante poderosa, ¿no? Como persona. Pero es como que estaba tratando de redimirse de alguna manera también. Por decirlo de alguna forma, ¿no? Con su familia, como decir, bueno, tuve estos logros, me fue bien, o sea, ¿por qué les importa cómo soy? Era un crack el chabón, sí, sí. Y la familia no lo, como te digo, por su orientación lo tenían medio expulsado. El chabón es el primero que trae las barritas de cereal a la Argentina y le dice al padre, tenemos que fabricar esto acá. Tipo las barras de cereal de Ford, y ahí como que traen el producto que él lo dice, yo esto lo vi en Estados Unidos, se está pegando, lo que se viene es saludable, qué sé yo. O sea que tenía una visión así como empresarial grosa, pero lo tenían allá marginado, tipo hacé tu vida y no rompa las pelotas acá. Había muchas controversias también por parte de su entorno, ¿no? De gente que quiso en su momento también, como decirlo de alguna manera, generar alguna notoriedad sobre ella a través de la crítica o del conflicto que tenía con él, pero la realidad es que la verdad de fondo no la vamos a saber nunca. Igual cuánto que sabemos de Ford, loco, ¿eh? Y pero es que pasa que es un ícono popular. Es un ícono popular, lo hago. O sea. Andy Warhol argentino, boludo. El Andy Warhol argentino. Vamos a pasar a los cómics. Y esto puede derivar en algo mucho más largo. Porque seguramente va a derivar en algo mucho más largo. Pero vamos por ¿Superman o Batman? Batman, toda la vida. Batman, de uno. Batman, bien. Todavía. Bueno, ayer justamente hablábamos de eso. Superman es un superhéroe de nacimiento, digamos, entre comillas. Por lo menos es una persona poderosa de nacimiento. Él no eligió lo que quería hacer. Después eligió lo que podía hacer con sus poderes. Pero Batman es un tipo que se hizo solo, digamos. Está bien, tenía la guita y los recursos para hacerlo. Pero él, en su afán de justicia, eligió ser un superhéroe. Y no reniega de ese destino como le ha pasado a tantos otros héroes, porque eso es lo que justamente ayer Agus decía, que le llenaba mucho las pelotas. Claro, eso es un alien invader. Claro, que le llenaba mucho las pelotas, que es el hecho del superhéroe que reniega de su condición de superhéroe. Pero Batman en un par de momentos quiere como largar toda la mierda porque la gente no lo entiende. No, por eso la discusión era... Vení, saludá. Hola. Hola, ¿qué hace, perrito? Hola. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? No. Hola, chiquitito. Hola. ¿Todo tranqui? Bueno, no quiere aparecer mucho, no, se ve que no quiere... Se siente muy expuesto. Puedo mandar un saludo grande ahí a Francesco, gran jugador de Fortnite. Ahí arriba, ¿Qué? Ah, Diego, ¿de dónde mierda está? ¿Qué onda? Parecía como una camarita. No, era la escalera, boludo. Boludo, Batman podría haber sido Ricardo Fort también, si quería. Ahora que lo pienso. Sí. Tranquilamente. Pero... Boludo, el chabón, ¿me entendés? Y por eso banco al de Michael Keaton, al de las dos primeras. El tipo pudiendo estar con las dos mejores minas del momento, digamos. Sí. Y en la joda todo. El chabón, boludo, elige ser Batman, ¿viste? Cosa que no banco. No estoy hablando del personaje, ¿no? Estoy hablando de la historia, más que nada. A este Batman nuevo, que es más lindo, este Michael, ¿cómo se llamaba? Michael Bay, ¿cómo miércoles el actor? Christian Bale. Está muchísimo mejor, pero el chabón, boludo, no quiere ser Batman, boludo, ¿entendés? Quiere ir a tomar un fernet con Gatúbela y se tiene que meter en el pocito de mierda ese para tener huevo, boludo. Claro, el otro tenía huevo y se la bancaba, loco. Se ponía un plato de una bandeja en el pecho y se bancaba un tiro, papá, del guasón. Sí, o sea, ese nuevo Batman con crisis existenciales, como creo que querés destacar, es como que no está, digamos, marcado en lo que es el personaje de los cómics, porque la realidad es esa. Por lo menos el Batman que yo conozco de los cómics era un Batman que había tomado la decisión en base a la tragedia, agarré a decir qué puedo hacer para cambiar las cosas, primero buscando justicia por él, y después descubrió que podía hacer algo más por Ciudad Gótica directamente, ¿no? Desde su posición. Y de repente el Batman este es un Batman más sufrido, ¿viste? Un Batman que necesita todo el tiempo encontrarse a sí mismo. Yo creo que también... Yo creo que el gran hijo de puta de esto, ¿sabes quién es? El viejo de Marvel, boludo. ¿Cómo se llama? ¿Stan Lee? Stan Lee. Sí, boludo, ¿por qué él humanizó los personajes, boludo? Los superhéroes. O sea, la estrategia de él fue esa, ¿viste? Lo dice él en una nota. La onda era que los superhéroes eran tipos súper extraordinarios y el chabón los humanizó. Claro. Spider-Man. ¿Viste? Y, sí. y después como que garpaba, yo creo que DC hizo lo mismo, ¿viste? Como tratar de humanizar, de mostrar mala vida de los chabones. Claro. Y yo creo que yo en un punto creo que mejor el superhéroe, yo lo quiero ver como... Una vez estábamos en un res y ellos se van a acordar, Guille también estaba. Y boludo, estaba el manager y nosotros nos asomábamos, ¿viste? Para ver a la gente, boludo. Y el chabón, el manager, me parece que estaba con Guille yo en ese momento. El manager dice: loco, ustedes son como rockstar, ¿entendés? No te tiene que ver la gente. Tipo, vos tenés que salir ahí a romper todo. Claro. ¿Entendés? Y creo lo mismo de los superhéroes, ¿viste? Tipo, yo, por lo menos yo, los quiero ver como, tipo, bueno, loco, soy Batman. Como hablábamos ayer también es lo que vos me decías, Spider-Man, el chabón no eligió, claro, ni quiso. Él no eligió. Le tocó de pedo. O sea, él era un flaquito que tenía un laburo, o sea, te mostraban siempre la historia de Peter Parker, que era digamos, una persona, un adulto joven, que tenía un trabajo mediocre, el chabón estaba más pensando en enterrar la batata, y un día se fue ahí al laboratorio y lo picó una araña, ¿no? Entonces el chabón como que de repente se encontró con que tenía poderes y tenía que lidiar con eso. Y, o sea, sí, bueno, pero otra vez, te tocó por circunstancia de la vida, hacete cargo, men. O sea, tenés superpoderes, loco, ¿entendés lo que te quiero decir? Por eso, ¿no? Es que el tío Ben se lo dice, aparte ahora tenés un poder y ese poder trae aparejado una gran responsabilidad. Tenés que hacerte cargo de lo que tenés, de lo que del don que te tocó. Olvídate. Y entonces pasó eso, ¿no? Que a Peter Parker te lo empiezan a mostrar como una persona con conflictos, que está todo el tiempo dubitativo, que está más preocupado por ver si Mary Jane le da pelota a salir a buscar justicia. Después del hecho de si se tenía que quedar, por ejemplo, en la primera Spider-Man moderna, digamos, si se tenía que quedar con la polaca, eso es otra historia, yo creo, lo dije ayer, se tenía que quedar con la polaca, en vez de estar corriendo atrás de Mary Jane. Pero, o sea, a ver, la mina lo rebancaba, lo quería, le llevaba comida, o sea, el suegro lo quería echar a patear, la flaca lo defendía. Se tenía que haber quedado con la polaca, o sea, se tenía que hacer un plot twist en esa película, tenía que haber sido ese, sí. Ahí dice, ¿qué haces, Matulibus? ¿Cómo andas, querido? Y ahí dice Kratos, porque usan los caracoles del Demoledor. Bueno, esa es otra teoría también que estuvimos hablando ayer. ¿Cómo se usaban los caracoles del Demoledor? Yo tengo una teoría, pero ustedes digan sus teorías. ¿Cómo creen que se usaban? Yo no, ¿qué son? No sé. Ayer llegamos... Los caracoles del Demoledor, papá. Claro. La película del Demoledor. Las tres conchas. Se limpiaban el culo con tres cagadores. Había una forma, supuestamente. No, yo fue una pregunta que no la pude... No pude... encontrar la respuesta. O sea, yo tengo una teoría que implica dos caracoles. El tercero no sé para qué se usaría. Porque yo me imagino que usás uno para palear y con el otro tipo como los chabones que ponen masilla en la pared, es como que los separás, el rulo ahí, digamos. Limpiás la espátula. Claro, lo espatuleás y ya está. Y te quedan dos. El tercero no sé para qué se usaría. Y la tercera para espatulearte la mano, boludo, que te quedó toda embarrada. ¿Pero por qué te va a quedar embarrada? ¿Por qué te va a quedar embarrada? Eso es lo que no entendía yo ayer. Porque vos pensás, boludo, el caracol es así. Si vos te echaste un sobretote así... Y pero podés ser un poquito más fino. Te vas a manchar la mano. Pero podés ser un poquito más fino en el trabajo cuando vas ahí escarbando de a poquito. Y vas ahí, ¿entendés? Por los bordecitos. No hace falta, boludo. No vas a hacer tan guaso agarrar y mandar una palada así y que te quede la bocha de chocolate de Fredo ahí insertada en la primera palada. Chocotorta, ¿no? O sea, para mí que se puede hacer más fino. El tema es que no se me ocurre cómo se utiliza. Es más, vamos a buscar, a ver. A pesar que la respuesta no explica con claridad su uso, que igual, a ver, lo voy a poner en pantalla un toquecito nomás, ahora lo vuelvo a sacar. Sí, eran medios chiquititos, pero... A ver, vamos a volver acá. Dice que la respuesta no explica con claridad su uso. Se cree que el uso de las conchas marinas se usan de manera individual y no en conjunto como se creía. Además, solo una de ellas se usaría para la limpieza, mientras que las dos restantes son para miccionar y defecar. O sea, que para pillar y cagar. O sea, como uso de instrumentos musicales se cree que fue una broma de la actriz. No, no tiene mucho sentido, ¿no? Dice, para ella fue confuso el uso de los tres caracoles, ya que indicó que desde la primera vez que las conoció, supuso cómo se utilizaban. Era obvio, bromeó. Era obvio para mí cuando lo leí. O sea, y ahí quedó. Bueno, para Sandra Bullock era lo mismo. Usabas una para palear. Y las otras dos... Para lo mismo. Para lo mismo, digamos. O sea, como que... Me dieron ganas de ir a Francia y comer caracoles, dice Matulio. Suscríbete al canal de Indigente 666 Trulululu. Y seguime en Twitch en las redes. Dale, copate, perrito malvado.